Alabín, alabán, alabín, bombán, rojos, rojos y nadie más. O alabín, alabán, alabín, bombán, azules, azules y nadie más. ¡Yeah! So you'll be like, what's happened here? Well, what's happened is that it's very usual to walk near a school in Spain and hear these chantings that the kids are singing along. And these chantings are some of the chantings that we use when we are encouraging our team to win, no? So we are like cheering up our team. But if you hear the words alabín alabán, alabín bombán, it's fully Arabic. So it is unbelievable how much Arabic influence Spanish has. And today in this video, this is a hybrid video where half of the video is gonna be in English language with the examples in Spanish and the other half is gonna be only in Spanish. And I am going to show you 5 different examples at the beginning of the video and at the end of the video, okay? Of these Arabic words that are so beautiful. So for those of you that don't know me, my name is Beatriz Cutillas Moreno, but you can call me BCM. BCM, you Spanish. And a few years back, I had the shock of my life because I had 2 options, to be super stuck in my life or learn English as an adult, and it was very tricky. But in the process, as a good doctor scientist that I am, I realized of a method by which you can become fluent in Spanish in the same way that I became fluent in English. If you like what you hear, subscribe, so you'll be alerted of all the videos that I am uploading. I'm uploading so much because I want you to do well and I want you to have it easier than me. Okay, well, let's start with the video. Anyway, Arabics were conquered most of Spain and were in Spain for, or some parts of Spain, for around 800 years. So Spanish language and Arabic were coexisting in the country for all of those years, okay? And personally, I find so beautiful how language can reflect the mixing of cultures. And so we're gonna have a look at some examples. So the first example is the word aceituna. Aceituna. And this word means olive. But we also have the word oliva, okay? So we have the Castilian word oliva, and then we have the Arabic originated word aceituna. And from aceituna, it derives the word aceite, which is the word that we use in Spanish for oil, okay? So that's the first word. Now the second word is algodón, which means cotton. And again, it's an Arabic word. You will realize that most of these words start by the letter A for alpha, and the majority of them are alpha L, so al something. And the reason for this is because the al is the article in Arabic, or it was back then, okay? And then what happened is that those words became integrated, so the article al something became part of the word, okay? So the third word that we have as an example is almohada, which is a pillow, okay? I have decided to just put 5 words because they are all very similar and they all sound very similar. And so I have decided to choose just 5, so you'll be able to learn these 5 or 10 if you go to the end of the video or you stay until the end of the video. But I wanted you to have only a few examples because they all look the same, they sound very similar, and also I chose the words that are the most commonly used, at least for the first part of the video. The second part is a little bit more advanced. Also I try to choose them very different, so to be very different objects, so you can also associate them to different pictures that I am putting here, okay? But
There are so many. In fact, I was reading about it and I think that there is no, they don't even know, even the linguistics don't know the number of words that have Arabic influence in Spanish language, because they don't know if counting then derivatives or not, like aceituna or aceite, okay? So, let's go with the fourth word. So the fourth word is pretty, you know, it's very standard and used all the time, like all of the ones I have just said. Alquiler. Alquiler is also an Arabic derived word and it means rent, okay? Then albóndiga, which means meatball, okay? So this is all for today's video. Let's very quickly say these words. I will repeat them, and if you don't mind, repeat them after me out loud, so you're not only listening and you are also verbalizing the language, okay? So I will say them and then I'll wait a few seconds for you to repeat. And we're in family, so you know. And if you don't like, if you cannot pronounce it well, then you can say it again. All right, so the first word, aceituna. Aceituna. And then the derived word, aceite. Aceite. So digo the th, okay? Then the second word, algodón. That's nice and easy. I think it's easy to pronounce. Algodón. The third word, the H is silent in Spanish, so almohada. Almohada. That sounds so Arabic to me. The fourth word, alquiler. Alquiler. Okay, so they're all al something. And then the fifth word, albóndiga. Albóndiga. Okay, so this is for everything for today's video. I hope that you have enjoyed it. Let me know in comments if you have ever noticed this, if this is news to you, that Spanish language has a lot of Arabic influence, or if you maybe already knew that. And if you have any other words, any other examples, write them in comments, because I would like to know what do you get to, you know, to experience in your everyday in Spanish or in Spain, or interacting with, you know, with your Spanish family or friends. And as I always say, I wish you the very best. And don't forget that you're important, that you're significant, that you matter. Comunícate en español y libérate. Y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias. Alabín, alabán, alabín, bombán. Azules, azules y nadie más. Alabín, alabán, alabín, bombán. Los rojos y nadie más. Pues a lo mejor estarás diciendo, bueno, ¿qué le pasa a Beatriz hoy? ¿Es que se ha vuelto loca? Pues no, no me he vuelto loca. Es que es muy común pasar por al lado de un colegio en España y cuando están los niños en el recreo, los oyes hacer estos cantos. O cuando están haciendo gimnasia, los oyes cantar estas canciones. Estas canciones se utilizan normalmente cuando estás animando a tu equipo de fútbol, o a tu equipo de, cuando estás compitiendo, que estás haciendo gimnasia en el colegio. Y bueno, pues claro, a lo mejor hay un equipo que son los azules, hay otro equipo que son los rojos, y entonces decimos este cántico, alabín, alabán, alabín, bombán. Pero si piensas en ello, qué árabe que suena esto, ¿eh? Es que tiene un aroma árabe. A mí me encanta. Creo que ya os he comentado en otras ocasiones que la mitad de mi familia es de la parte de Alicante y la otra mitad de mi familia es de la parte andaluza. Entonces he vivido las dos cosas, ¿no? El 50% de la cultura andaluza, que tiene muchísimo árabe arraigado, y luego el otro 50% de la familia, siendo de la comunidad valenciana o Alicante, pues tiene ese aire más valenciano, con otro idioma, otra cultura y otra manera de ser, ¿vale? Entonces los dos los llevo en el corazón, ¿vale? Porque para mí son iguales de importantes. Pero claro, cuando me doy cuenta de que estoy diciendo una palabra que es árabe, y sobre todo mi abuela, que a la cual yo me he sentido siempre muy muy cercana, y mi madre también, ¿no? Y toda la parte de mi familia andaluza,
Pues mi abuela en particular, que fue la que emigró de Andalucía a Alicante o a Elche, que es la ciudad donde yo he vivido la mayor parte de mi vida, pues claro, ella utilizaba estas frases árabes que otras personas no utilizaban. Entonces estaríamos cocinando y diría, oh, pásame las alubias, o mira a ver ahí en la alcoba, o, ¿sabes? Dame el almanaque. Entonces, bueno, ya que he dicho estas palabras, las voy a explicar, ¿vale? Rápidamente. Pues alubias es otro nombre para judías, que pueden ser judías verdes o judías blancas. Pues mi abuela diría alubias verdes o alubias blancas. Y la palabra alubia es una palabra arábica, o sea, que viene del árabe para decir judía, ¿vale? Entonces, ¿qué otra palabra he dicho? Ah, mira a ver el almanaque. Almanaque es otra palabra para calendario. Entonces, la palabra calendario en español se puede decir así o también puedes decir almanaque. Es posible que si hablas con españoles de la parte del norte de España o en Latinoamérica, es posible que algunas de estas palabras no las conozcan, pero también es bastante posible que españoles de Latinoamérica utilicen estas palabras árabes más que los españoles del norte de España. Porque claro, los árabes pasaron muchísimo más tiempo en la parte sur de España que el norte, ¿no? Los árabes estuvieron en España, en algún punto de España, durante 800 años. Y la ciudad que dejaron la última fue Granada, ¿no? Entonces, claro, te puedes imaginar, ¿no? Con mi abuela viniendo de Granada, pues... ¡Qué graciosa! Y me encanta cómo habla. Bueno, y a ver, entonces, ¿qué palabras te he dicho ya? Te he dicho la palabra alubia, te he dicho la palabra almanaque, te he dicho la palabra... Bueno, alcoba es habitación. La alcoba es una habitación, normalmente es la habitación, el dormitorio, también se puede decir en español dormitorio, pues la alcoba es la habitación, ¿vale? Y a ver, ¿qué más palabras tengo aquí? Pues mira, tengo la palabra alhambra, obviamente, porque alhambra es el palacio árabe de Granada, ¿no? El palacio de la Alhambra, que es una de las bellezas del mundo, ¿no? O una de las maravillas del mundo. Lo recomiendo muchísimo visitarla, ¿vale? Otra palabra muy común que utilizamos todos los días y que viene del árabe es albañil. La palabra albañil, ¿no? Pues los obreros que están en la obra, ¿no? Haciendo... ¿Ves? Obrero es otra palabra que es más castellana. Y el albañil es, pues eso, un obrero que está pues haciendo trabajo, ¿no? Construyendo cosas. Luego, como los árabes eran muy buenos en las matemáticas, pues otra palabra que tenemos que viene del árabe es la palabra cifra. Cifra, que significa dígito, ¿no? La palabra cifra se utiliza muchísimo en español. Es muy común. Luego, una palabra muy graciosa que viene del árabe es fulano. Fulano o fulana. A ver, la palabra fulano es la que se dice cuando como un chico o una chica que no sabes el nombre. Entonces, depende de cómo lo digas, puede ser despectivo o no, ¿me entiendes? Si tú, por ejemplo, tienes pues una hermana, un hermano, un primo y se ha juntado con alguien que no te gusta mucho, que no te da buena espina, puedes decir, ¿y el fulano ese quién es? O, ¿y la fulana esa quién es? Porque también la palabra fulana a veces se ha asociado a mujeres que vivían de la prostitución. Fulano o fulana. O sea que esa palabra puede ser derogativa. Pero si le pones la terminación fulanito o fulanita, fíjate qué curioso es el lenguaje. Si pones la palabra fulanito o fulanita, ahí ya se convierte en no derogativo. Entonces es una palabra estándar, ¿no? Entonces hay muchos dichos. Uno de los dichos es como, y tú si fulanito se tira por el puente, te tiras también por el puente, como diciendo, no tienes por qué siempre seguir a otras personas haciendo lo que hacen, ¿no? Tienes que pensar qué es lo que haces. Entonces es ahí utilizamos, ¿y tú qué? Si fulanita se tira por el puente, te tiras también por el puente, ¿no?
¿vale? Así que nada, y esto es todo por la clase de hoy. Lo que sí que voy a hacer es repetir estas palabras que he dicho, las últimas que he dicho, para que las repitas si quieres tú también, y así pues vocalizas la lengua española, ¿no? Practicas un poquito más. Yo considero que así es una buena manera de retener conocimientos, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, pues, mira, vamos a meter las otras palabras también. Venga, la primera, alubia. Alubia, ¿ok? La segunda, almanaque. Almanaque. La otra, alcoba. Alcoba. La otra, alhambra. Alhambra. La otra, albañil. Albañil. La otra, cifra. Cifra. Y la otra, fulano. Fulano. Fulano para un hombre y fulana para una mujer, ¿vale? Y luego, mira, os voy a dar otra palabra que es que también me encanta, que viene del árabe y esta es un verbo. Y es el verbo alardear. Alardear. Otra vez es alardear, ¿ok? Se escribe así como lo tenéis aquí. Y eso lo que quiere decir es presumir. Presumir de algo. Ah, mira, es que mi coche es el más bonito, mi casa es la más bonita, yo mi trabajo es el mejor, ¿no? Es alardear, ¿vale? Bueno, y nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido mucho, espero que te haya encantado las dos partes, la parte inglesa y la parte española. Y bueno, como siempre te digo, no te olvides de que tú eres importante, de que tú eres único o única. Comunícate en español. Y libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias.